El jueves 14 de febrero, en la Plaza Rivas Dávilas del sector Belén, los distintos colectivos juveniles activos en el estado Mérida fueron condecorados por el gobierno regional, el Ministerio para la Juventud, el Instituto de la Juventud, entre otros entes oficiales, reconociendo así la valía de su trabajo en la construcción de la patria nueva. Hoy nos encontramos en la Plaza de Belén para conmemorar el aniversario del 199 años de la Batalla de la Victoria, ¿no? Dándole ese reconocimiento, ese condecoración a esos atletas, a esos niños científicos, niños cultores, colectivos como el Che Guevara, la Organización Bolivariana Estudiantil por Educación Media, el Frente Francisco de Miranda, que vive y está laborando en nuestra sociedad venezolana, en cada pueblo, en cada comunidad, en cada calle. Pues tenemos medios alternativos, que no son medios alternativos, sino que en verdad comunican como tienen que comunicar, entre otros, Frente Motorizados, que viene prestando un servicio en este CONI para las comunidades, recuperación de plazas, Evolution Family Crew, que es una academia de baile de artes urbanos, que está trabajando con los compañeros privados de libertad en el Instituto, en el INAN. Y bueno, cualquier cantidad de situaciones que se pueden presentar, que hoy como hoy, y por hoy, decimos que sí a la juventud revolucionaria, sí a la juventud que está con Chávez y que todos vamos de la mano con nuestro comandante. Mi mensaje para los muchachos de mi edad, que no se rindan, que esa palabra no existe, que ser revolucionario no implica ser viejo o tener una franela roja, simplemente es llevarlo donde realmente es necesario, que es en el corazón, porque si no somos revolucionarios de corazón, jamás ni nunca vamos a lograr hacer nada, mucho menos vamos a tener una fortaleza con que expresarnos un día o para obtener un futuro. Si no luchamos por lo que queremos, jamás ni nunca vamos a obtener un reconocimiento que sea propio para decir lo logré, no me rendí y no tiré la toalla. Tenemos un trabajo bastante grande y muchas veces hemos abierto los espacios dentro del movimiento para la incorporación de distintos jóvenes al trabajo, y una de nuestras banderas ha sido el trabajo dentro de la universidad como una trinchera que estamos defendiendo y un espacio para articular en torno a los temas de ciencia y de investigación a nivel nacional. Este movimiento impulsó recientemente una organización a nivel nacional de ciencia y tecnología y mantiene el trabajo dentro de la Facultad de Ciencias con los estudiantes en las distintas carreras, con las actividades, con los estudiantes de nuevo ingreso, para que se quieran insertar en el área de ciencia básica y que entiendan el trabajo importantísimo que hay a nivel nacional en torno al tema de independencia científico-tecnológica. Con este estímulo moral se exhorta a la juventud consciente a no decaer en su trabajo y sumar cada día más voluntades hacia la construcción socialista. Bueno, una de las principales luchas que hemos venido generalizando en el Estado es buscar ser el reconocimiento, ante todo, de la revolución que ha tenido hacia las partes de los sexodiversos. Esas luchas, esos reconocimientos que hemos ganado gracias a esta revolución, nosotros tenemos que tener en cuenta que gracias al socialismo es donde nosotros podemos defender nuestros derechos, donde no hemos tenido nuestras recomendaciones y nuestro gran reconocimiento. Es muy importante estar en el acto del Día de la Juventud y donde nos reconozcan. Muchos tuvimos el honor, ¿no?, de nacer en 1992, en mi caso, crecer en revolución ya 20 años y saber, ¿no?, escuchar, entender a nuestros padres que no es no es modismo, sino es un tema de clase social, de que no es el revolucionario el pobre o el de abarrio o el de la pata, no, es un problema de conciencia, es un problema de hola, me iría demasiado, sino de que vamos y construyamos. Sobre todo que muchos jóvenes tienen bastantes críticas, pero es difícil que ellos, sobre todo porque mediáticamente están muy manipulados, ellos los invitamos a que participen y a que construyan el país que ellos también están queriendo tener y que nosotros estamos aquí en estos espacios luchando porque Venezuela tenga una ciencia pertinente, porque Venezuela, bueno, sus jóvenes trabajen en lo que desean trabajar, en ciencia básica. Este espacio es un espacio de acción, un espacio de construcción y los invitamos
junto con nosotros a participar en la construcción de la patria grande.